hermanita directora, personal docente, padres de familia, estudiantes, público en general. El día de hoy, el tercer año de básica, se hace presente con el segundo día de la novena con el tema María Virgen de la Escucha. Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios y vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto? Pues que yo permanezco virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. Allí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor.
Candela escucha. Mientras el ángel le anuncia que va a ser madre del Salvador, ella escucha y acepta la voluntad de Dios. Hay que escuchar a Dios en la oración y comprender a los demás en la familia, la calle y en las ciudades del mundo. María, ayúdanos, Señor, a decir sí, sobre todo en los momentos de dificultad y prueba donde nuestra fe se siente limitada, pero encuentra su plenitud en su amoroso corazón. Oremos. Te pedimos, Señor, por todos quienes en este tiempo de pandemia han perdido su trabajo, para que puedan sentirse acompañados en medio de la dificultad que viven y confíen en tus acciones providentes. Oremos. Fortalece, Señor, en nosotros la capacidad de escucha. Ayúdanos a ser un alto en el camino, de tener nuestra mirada y nuestra atención frente a quien necesita. Oremos. Momentos difíciles en sus hogares para que en un ambiente de diálogo puedan sentirse escuchados y comprendidos por los demás. Oremos. Que por intercesión de María, la Virgen de la Escucha, aprendamos a decir sí a la voluntad de Dios en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.